Thank you. Los submarinos alemanes fueron probablemente el arma más eficaz de la Wehrmacht y la que más cerca estuvo de lograr sus objetivos. La larga batalla del Atlántico propició que algunos submarinos alcanzaran altas cotas de letalidad y un gran número de hundimientos. Esta es la historia del mejor de ellos, el U-48. El U-48 fue uno de los 56 submarinos que tenía Alemania al comenzar la guerra, a pesar de que el plan original era disponer de 200 unidades, más de la mitad de tipo oceánico. De hecho, el U-48 era idéntico al famoso U-47 de Gunter Prim, del tipo 7B, y fue votado y comisionado en 1939 como parte de la serie de 11 unidades del mismo tipo culminadas ese año. Esta arma de combate fue construida por las industrias Krupp Germania, Werfenkiel en unos enormes astilleros responsables de botaduras de diversas unidades de superficie, así como de 131 submarinos durante toda la historia del Tercer Reich. El 7B desplazaba 857 toneladas sumergido, 66 metros de eslora, 18 nudos en superficie, 8 en inmersión y un rango máximo de 16.000 kilómetros a una velocidad constante de 10 nudos. Diseñado para sumergirse hasta los 220 metros, disponía de un poderoso cañón externo de 88 milímetros, cuatro tubos lanzan torpedos frontales y uno trasero, con hasta un máximo de 14 torpedos de almacenaje. Se construyeron un total de 24 unidades de este tipo, y acabó siendo la espina dorsal del arma submarina alemana hasta la introducción del tipo 7C del que se votaron nada menos que 568 unidades. El U-48, con una dotación de 48 hombres, fue originalmente asignado a la séptima flotilla con base en el puerto de Kiel. Esta base había sido fundada el 28 de junio de 1938 y se convirtió en una de las principales estaciones de submarinos hasta que en 1940 se desplegaron las bases francesas de la costa occidental atlántica. Su emblema, el toro que resopla, pronto sería famoso. Finalmente, el U-48 partió de Kiel el 19 de agosto para posicionarse al oeste de la costa francesa de Bretaña para estar listo cuando estallara la guerra, que como todo el mundo sabe, comenzó el 1 de septiembre de 1939. Durante esta primera misión, el U-48 estaba comandado por el capitán de corbeta Herbert Schutze que acabaría siendo uno de los ases de más éxito de la guerra y una auténtica leyenda para sus tripulaciones. El 5 de septiembre, estando ya en guerra con Francia y Gran Bretaña, el U-48 ha visto a su primera presa en el cuadrante BE-6473 al oeste de Francia. En efecto, el mercante británico Royal Strept de 4.800 toneladas y que iba en dirección a Belfast fue hundido rápidamente por el submarino con tan solo un muerto de sus 33 tripulantes, comenzando así la exitosa carrera del submarino alemán. Los días 8 y 11 de septiembre fueron hundidos en la misma zona otros dos cargueros ingleses. En total, durante esta primera misión, el U-48 había hundido tres buques con un total de 14.700 toneladas. Es curioso destacar que tras este hundimiento del tercer buque, el Firby, Schultze envió un mensaje de radio en abierto que decía Señor Churchill, he hundido al Firby. Salve a los supervivientes si lo desea. Un submarino alemán. Sin duda, una muestra de cortesía en el mar que con el tiempo se acabaría terminando. Tras retornar a Puerto el 17 de septiembre, el 4 de octubre el U-48 volvió a zarpar para su segunda patrulla de guerra, desplazándose hacia la misma área que la última salida. Anteriormente, el 25 de septiembre, Chulche había recibido la Cruz de Hierro de segunda clase por su meritoria primera acción de combate. Entre el 12 y el 17 de octubre, el U-48 dio cuenta de otros cinco buques en el mismo sector, siendo especialmente destacado el hundimiento del petróleo francés Emile Miguet de más de 14.000 toneladas, hasta el momento su mayor presa. Al finalizar la segunda patrulla, el U-48 había sumado otras 37.100 toneladas de hundimientos a su historial, causando solo siete muertos entre las tripulaciones de los mercantes hundidos. Todos los buques fueron destruidos con un solo torpedo, demostrando así una enorme efectividad. El 25 de octubre, ya en Kiel, Schulze recibió la insignia de guerra submarina como recompensa y dos días después la Cruz de Hierro de primera clase. El comandante alemán comenzaba a forjar su leyenda como as del arma submarina. Tras un merecido descanso en la que la exitosa tripulación gozó de todo tipo de beneficios, el U-48 partió para su tercera patrulla el 20 de noviembre de 1939. El 27 de noviembre hundió al petrolero sueco Gustav Reuter. De algo más de 6.000 toneladas a 14 millas de la isla Fire, cerca de Scapa Flow. Hay que resaltar que, aunque neutral, en esta etapa estaba permitido el ataque a buques neutrales que se dirigían a puertos enemigos. Seguidamente, entre los días 8 y 15 de diciembre, hundió otros tres buques, incluyendo a un carguero griego al oeste de Irlanda, que irónicamente tenía como nombre Germania. Cuando el submarino regresó a Kiel el 20 de diciembre, había añadido otras 25.600 toneladas y cuatro buques a su lista de éxitos, convirtiéndose en ese momento en el submarino más letal de la Armada Alemana. La cuarta patrulla de combate fue realizada entre el 24 de enero de 1940 y el 26 de febrero, anotándose otros cuatro hundimientos, que incluían un buque finlandés, uno británico y dos holandeses. En este caso, el 15 de febrero se produjo un trágico desenlace al torpedear al carguero holandés Den Haag, ya que el torpedo lo partió en dos, hundiéndose rápidamente y matando a 26 hombres con tan solo 13 supervivientes. Es muy probable que la causa fuese la utilización del más moderno torpedo G7E, de 7 metros de longitud y más de 200 kilos de explosivos que lo hacía mucho más letal que los antiguos torpedos G7A. En cualquier caso, el U-48 pudo añadir 31.500 toneladas de hundimientos en esta misión, hasta el momento la de más larga duración, de 34 días. El 1 de marzo, Chulche recibía la Cruz de Caballero. La quinta patrulla, en abril de 1940, sobre las costas de Noruega, se hizo en el contexto de la invasión al país nórdico y como apoyo a la flota de superficie, aunque en este caso el U-48 tuvo que regresar a puerto tras 18 días y ningún hundimiento. La sexta patrulla, entre el 26 de mayo de 1940 y el 29 de junio, fue llevada a cabo por el U-48 con un nuevo comandante, Hans Rudolf Rösing ya que Chulce había sido enviado a la escuela de submarinos a transmitir sus excelentes tácticas de combate. Durante esta larga misión de 35 días, el U-48 se desplazó mucho más hacia el sur y el oeste del Cabo Finisterre para atacar a los convoyes que desde Gibraltar se dirigían a Gran Bretaña, siendo en ese momento una de las rutas más transitadas e importantes para los británicos. Esta misión es igualmente importante no sólo por el número de hundimientos, ocho buques con 31.500 toneladas, sino porque fue una de las primeras acciones coordinadas de ataques en manada que acabarían caracterizando la guerra submarina. En efecto, el 19 de junio, el convoy HG-34F fue atacado por tres submarinos, entre ellos el U-48 hundiendo cuatro buques, de los cuales tres a cargo del propio U-48 y su nuevo comandante, con 19.000 toneladas en total y un récord de tres hundimientos el mismo día. De entre las víctimas del U-48 de este ataque en Manada, la peor parada fue el mercante British Monarch, en el que murieron los 40 tripulantes sin ningún superviviente. Tras la victoria sobre Francia, la séptima flotilla y el U-48 fueron trasladados a la base de Lorraine, al tiempo que el U-48 realizaba su séptima misión entre Kiel y Lorraine en agosto de 1940. Durante esta misión, el U-48 logró otros cinco hundimientos con un total de 29.000 toneladas, incluyendo un nuevo ataque en manada el 25 de agosto en el que el submarino alemán logró dos nuevas victorias. La octava misión partió directamente de Logan el 8 de septiembre y hasta el 25 del mismo mes, aunque en este caso el U-48 estuvo liderado por un nuevo comandante, Heinrich Breichrohr. En esta ocasión, la zona de patrulla y ataque se desplazó mucho más hacia el oeste de la isla de Irlanda para interceptar la ruta de los convoys SC, que provenían de Estados Unidos y nutrían a Inglaterra de material imprescindible para la guerra. Efectivamente, el U-48 Junto con el U-29, atacó el convoy SC-3, compuesto por 47 buques, entre el 15 y el 18 de septiembre de 1940, logrando un total de seis hundimientos. El U-48 fue el más efectivo, logrando cuatro entre ellos su primer buque de guerra, el HMS Dundee, un escolta ligero de algo más de mil toneladas. Hay que hacer notar que el compañero de ataque del U-48, el U-29, estaba comandado por el legendario Otto Kretschmer, uno de los mayores ases de la guerra, que la terminaría con 47 naves aliadas hundidas. Cuando el U-48 regresó a Lorraine el 25 de septiembre, había añadido a su historial ocho nuevos hundimientos con un total de 39.500 toneladas. La novena patrulla, en octubre de 1940, acabó siendo la más exitosa de la carrera del U-48, con siete buques hundidos y 43.100 toneladas. Entre el 11 y el 13 de octubre atacó, junto a cuatro submarinos más, el convoy HX-77 procedente de Halifax y con 42 mercantes. Este convoy perdió en total seis buques, de los cuales tres fueron anotados al U-48, con un total de casi 2.000 toneladas. Días más tarde sucedió una de las mayores tragedias de los convoyes hasta la fecha, cuando el SC-7 fue atacado entre el 16 y 19 de octubre por siete submarinos alemanes entre ellos el U-48, logrando en total la destrucción de 20 buques, de los cuales dos fueron a cargo del U-48. Tras su paso por la escuela de tripulante, Schulzer retornó al mando de su U-48 en enero de 1941, cuando el submarino fue trasladado a la base francesa de saint nazaire tras un breve paso por Kiel, llevando a cabo la décima patrulla y logrando otros dos hundimientos. Desde esta base francesa, el U-48 llevó a cabo su decimoprimera patrulla entre marzo y abril de 1941, atacando en solitario el 29 de marzo al convoy HX-115, de 29 buques, aunque sin escolta. Durante este intrépido y arriesgado ataque, Schulze se anotó tres nuevos hundimientos, incluyendo, de nuevo irónicamente, un buque de nombre Germanic. En total, durante esta patrulla logró acabar con 22.900 toneladas de buques enemigos. Sin embargo, para esas fechas el U-48 ya estaba quedando desfasado para la lucha oceánica, cada vez más intensa y que obligaba a unidades más grandes y más poderosamente armadas. De esta forma, la paulatina entrada de los tipos 7C y sobre todo del tipo 9, con 22 torpedos a bordo, seis lanzatorpedos y un cañón de 105 milímetros, obligaba a un retiro paulatino de las antiguas versiones. Por consiguiente, el U-48 realizó su decimosegunda y última patrulla entre mayo y junio de 1941 desde su base en Francia hasta Bergen, en Noruega, obteniendo por el camino otros cinco hundimientos para un total de 38.400 toneladas, incluyendo a un enorme petrolero holandés de 10.000 toneladas. El U-48 se trasladó a su base original de Kiel, donde llegó el 21 de junio de 1941, justo el día antes del ataque a la Unión Soviética, siendo retirado del servicio activo y destinado al entrenamiento de tripulaciones. Mientras tanto, Chulce había recibido en enero de ese año las hojas de roble a su cruz de caballero. De esta forma terminaba la carrera del submarino de mayor éxito de la guerra con un balance total de 325 días de patrulla, 52 buques hundidos y un récord inalcanzable de nada menos que de 307.000 toneladas de buques enemigos arrastrados al fondo del mar.